Hola mis amigos, me encuentro en este momento en el centro de Achao. Vamos a recorrer un poco esta zona y conocer la iglesia que se emplaza justamente frente a la plaza. Les invito. La más antigua en madera y la más grande, o sea, la más grande en madera. Cuéntenos un poquito algo de la característica de la iglesia, un poco de historia. Ya, bueno, yo, muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica Vivar. Estoy haciendo como guía turística aquí de la parroquia Santa María de Loreto de Achao. Usted visita la iglesia, la parroquia Santa María de Loreto de Achao, construida de 1730, la más antigua en madera. Esta es la iglesia que antiguamente se había construido con puro tarugo de madera en vez de clavos. Todo lo que usted puede ver. Lo que está con pintura es lo original, lo que va quedando de la iglesia, y todo lo que está en maderita es parte ya de restauración. En cuanto a las maderas, tenemos las maderas lerce, ciprés, mañío, luma y piedra. Todas las columnas tienen un tronco por dentro de cada columna, y el tronco que lleva por dentro, el tronco es luma. Las columnas son de ciprés con tarugos de luma. Todas las columnas tienen una piedra que le hace de base. Todas tienen piedra. Así está construida la iglesia. El piso que estamos pisando es parte de restauración. De restauración, no es de la antigüedad. El piso es labrado, machimbrado, con algunos tarugos. El piso es mañío. Y el piso de allá es labrado y ensamblado con algunos tarugos. El piso es alerce. Es alerce, como usted puede ver, pero esto es una iglesia activa para todo tipo de celebraciones. Esto no es un museo lo que está visitando, esto se usa para todo. También es declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Como le puedo contar, esta iglesia es visitada por miles y miles de visitantes todos los días de distintos países. En cuanto a mi conocimiento, lo que le puedo explicar durante lo que yo sé de la parroquia Santa María de Loreto de Achao, y muchas gracias igual por visitarnos.